sí, ¿qué? Para la gente en tus ondas de radio, ¿qué? Radio 3333333. Bienvenidos a una nueva edición de Siglo XXI. Un siglo que comenzó con un sorprendente descubrimiento. Los icebergs cantan, y esto no es lo único que ocultan los gigantes de hielo. Así a pedazos, nadie diría lo que es. Una enorme fotografía. La primera que capturó el instante de la muerte. Eso cuenta la historia. Su título, El miliciano muerto. El 5 de septiembre de 1936, Robert Capa hizo una fotografía en Cerro Muriano, en Córdoba, que se convirtió en uno de los iconos del siglo XX. Supuestamente fotografió la muerte del miliciano Federico Borrell, más conocido como Taíno. 70 años después, algunos siguen dudando sobre la autenticidad de esta foto. Robert Capa nació en París, solo 2 meses antes de la Guerra Civil Española. Lo crearon unos veinteañeros, los fotógrafos Gerta Pooriles, una alemana, y su amante, el húngaro André Friedman. Su objetivo, triplicar el precio de venta de sus fotografías. Así se inventaron a un intrépido fotorreportero norteamericano. André se transformó en Robert Capa y Gerta en Gerda Taro. Ya en España, enviados por la revista francesa Vue, se comprometieron con la causa republicana en contra del fascismo, como otros muchos fotógrafos. Es la fotografía que representa la Guerra Civil Española. Fotografia ni sé qui és el Robert Capa este. La primera vegada que sent este nom. Capa sí, perquè sóc jo el de l'apodo Capa, però de Robert no m'han parlat mai en la família que coneixeren esta vegada. Todo tiene un principio. Si el personaje de Robert Capa nació en París, pensamos que quizás es allí donde está el origen de esta historia. Es curioso. Aunque el miliciano muerto sea un icono del siglo XX, solo encontramos 2 capítulos y algunas líneas sueltas interesantes en apenas 3 libros. Uno de Richard Whelan, biógrafo oficial por encargo de Cornell, el hermano aún vivo de Robert Capa. Para él no hay dudas. El 5 de septiembre de 1936, a las 5 de la tarde, Capa fotografió la muerte de un miliciano, sin discusiones. La versión del inglés Alex Kershaw de 2002 no le hizo ni pizca de gracia ni a Cornell ni a Whelan. Al fin y al cabo cuestionaba ligeramente la veracidad de esa imagen.
Pero la polémica había estallado muchos años antes, en 1975. Entonces se publicó First Casualty. En él un colega de Capa contaba cómo le había desvelado que el miliciano muerto fue una puesta en escena. Y desde ese momento la duda, ¿era la fotografía de una muerte en el instante de producirse? It couldn't have been set up. How could you possibly think that Capa set up a picture of the death of a man? I mean, it's ridiculous. Cette photo, c'est une icône, c'est une photo, c'est la photo que tout le monde aurait voulu faire. Bonsoir madame, est-ce que je pourrais parler s'il vous plaît à monsieur Michel Lefebvre? Auguste Blanqui, Paris 13e, métro Glacière ou Corvisart. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h. Oui, le monde. Bonsoir madame, est-ce que je pourrais parler à monsieur Michel Lefebvre? Avec le journal Le Monde, 80 boulevard Auguste Blanqui, Paris 13e, métro Glacière ou Corvisart. En hechos históricos, en general, hay una fotografía que resume todo. Esta foto del miliciano, para mí y para todo el mundo, es la fotografía que representa la Guerra Civil Española. Lo cierto es que las dudas no nacieron en 1975. Fue mucho antes, tan solo 18 días después de ser tomada. Al ver la revista francesa Vue de septiembre del 36, comprobamos que la cámara captó la supuesta muerte de varios milicianos republicanos. Al examinar estas imágenes no tenemos duda. Son dos hombres diferentes. Solo hay que mirar con un poco de atención. Sus rostros son distintos. El segundo con bigote. También sus ropas y sus armas. El célebre miliciano lleva un fusil y el otro un mosquetón, 20 centímetros más pequeño. Si miramos las nubes, vemos que apenas habían unos segundos, quizás minutos, entre una y otra fotografía. Además, el paisaje y el encuadre son casi idénticos. Pero, ¿no hubo, según la versión oficial, un único muerto aquel día de batalla? En esta otra fotografía, tomada también aquel 5 de septiembre del 36 en Cerro Muriano, encontramos a los mismos protagonistas. El miliciano de camisa blanca, el que pasó a la historia, el primero. Y el otro, el tercero por la izquierda. El contexto de publicación es fundamental y en este caso esta primera publicación crea la leyenda y las polémicas después. La gente que dicen que esta fotografía es falsificada lo dicen porque quieren decir que Capa es un falsificador de un punto de vista. Lo dicen de un punto de vista político. Entonces, eso no me gusta mucho. Allô, allô, bonjour, vous êtes bien chez Patrick Jeudi. Vous pouvez laisser un message. Au revoir. Filmer comme ça deux morts, c'est quand même une chose formidable. Capa avait besoin de photos. On peut imaginer que ses amis miliciens, avec qui il avait sympathisé, lui ont dit « Tu veux une photo ? Mais on va t'en faire, nous, des photos. » Et puis, ils ont peut-être fait même un concours de dégringolade. Je veux dire, c'est à qui a fait ? Mais ça n'enlève rien à la photo. Et puis, surtout, ça n'enlève rien au symbole qu'a été cette photo dans la guerre d'Espagne. El documentalista francés Patrice Jeudi es un admirador de la obra de Robert Capa. El entorno oficial le prohibió utilizar cualquiera de sus fotografías en la película que le dedicó. La razón, cometió el error de hacerse alguna pregunta de más sobre el miliciano muerto. Por eso nunca pudo incluir, entre otras muchas, las 11 imágenes también míticas del desembarco de Normandía. Querría haber comenzado con ellas su documental.
Ces 11 photos, vous ne les verrez pas dans ce film. Pas plus d'ailleurs que la quasi-totalité des 75 000 clichés que Capa prit tout au long de sa carrière. Soyons clairs, on nous l'a, sans ménagement, interdit. Lettres d'avocat, menaces de procès, jusqu'aux témoins intimidés qui refusent de nous voir. La légende de Capa est sous clé. La photo du milicien de Robert Capa est surtout pour moi le synonyme du procès qui m'a été fait pour avoir voulu parler de cette photo. Je veux dire, cette photo est un symbole, tout le monde le sait. C'est une photo d'un homme mort, c'est pour ça sans doute qu'elle est si forte. Mais c'est surtout aussi la photo qui a fait qu'un jour, un huissier est venu à la porte de chez moi pour m'intenter un procès. Une bonne photo est une bonne photo, je vois pas où est le problème. Moi, je la trouvais formidable, cette photo. Quizás el problema esté en el segundo miliciano. Su presencia provoca preguntas incómodas. Y quizá por eso ha ido desapareciendo de la verdad oficial y nunca ha sido mostrado en una exposición pública junto a la mítica imagen. Estas, y en este orden, son las 5 fotografías que componen la serie oficial del miliciano. Una secuencia casi cinematográfica de la muerte. La búsqueda resulta certera en París. Damos con un testigo esencial. Se llama John Morris y es una de las 5 personas aún vivas que conocieron a Robert Capa. Acepta un encuentro sin cámaras. Quiere saber qué buscamos. Antes de irnos de su casa, nos escribe una estimulante dedicatoria en un ejemplar de su libro sobre fotoperiodismo, En busca de la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Cuál de todas? Después de varias semanas de contactos, nos dice que sí. Podemos grabarle una entrevista. Antes lo ha discutido con Richard Whelan. Parece que él tiene la llave de todo. Sabemos que las palabras de Morris serán importantes. No solo porque fue amigo de Capa y recibió sus restos cuando murió en la guerra de Indochina en 1954. Este anciano de 90 años fue el primer editor ejecutivo de la agencia Magnum, que fundó Capa en 1947 sobre los ideales de compromiso, libertad y honestidad. I knew Bob for the last 15 years of his life. Capa was 3 years older than I, but we immediately felt a bond between us. I didn't have a brother of my own, but I sort of adopted him as a brother. And what do you think about this photograph, Falling Soldier? To me, my guess is that it was taken that the man who died was somebody who wanted to be photographed and charged down the hill and died on without cause, the fact that Capa was in front of him is this strange thing. That's just a conjecture. Capa never spoke to me. It's very easy to understand why Capa didn't really like to talk about it, because who wants to talk about the death of a man, of another man? It's not a very pleasant subject. And I think Capa was embarrassed by the publicity that that one photograph made. For me, Bob was a man of integrity, and the picture is a tragic picture, but it's also heroic. I mean, I can understand why it became a symbol of the Spanish Civil War and the Loyalist cause. It was effective. Thank you.
Richard Whelan, biógrafo oficial, guardián y albacea de la obra de Capa, ya ha sido avisado de nuestra relación con Morris y nos lo hace saber. Aunque no hemos contactado con él, nos envía un inesperado y duro correo electrónico en el que deja las cosas bien claras. Nunca accederá a una entrevista. ¿Por qué va a permitir que dos jóvenes extraños exploten su trabajo?, se pregunta. Nos dice que hemos concluido que el miliciano muerto fue una puesta en escena. Por eso, discutir con nosotros sería una pérdida de tiempo. Pero esta búsqueda no es una historia de conclusiones rápidas, más bien de preguntas sin respuestas definitivas. En el cas del fotoperiodisme penso que és molt important, no? Deixar les aigües clares, no? Perquè és una manera de ser exigents amb nosaltres mateixos, no? I de donar-li aquesta funció tan concreta de representar la realitat, el caràcter sagrat i seriós que té que tenir. La importància de la foto del milicià que cau mort de Robert Capa prové del seu caràcter mític, i és un mite que ha estat construït, evidentment, a partir de tota la força que ha tingut l'entorn de Magnum, que ha tingut i que encara té. Això no resta per res categoria a la història i a la trajectòria de Robert Capa. Per tant, sí, a Capa i a la seva obra i a la seva posició dintre el fotoperiodisme, però el caràcter que té d'una importància desmesurada com a símbol d'aquesta imatge, doncs és això, és exagerat. Me importa poco cómo esté hecha, si es un montaje o no es un montaje. Que sean momentos exactos de la toma de batalla, eso él lo sabrá, ¿no? Tenemos el testimonio de la primera vez que se publica. Así mueren y así caen y así huyen los españoles de la parte republicana. La utilización de la cámara como un arma revolucionaria para defender unas ideas y para luchar contra el fascismo que intentaba de alguna forma eliminar la libertad. Hemos intentado averiguarlo. Nadie sabe cuántas copias de esta fotografía y copias de esas copias existen en el planeta. Hemos dado con una coleccionista que entre sus más de 1000 piezas fotográficas tiene un miliciano, aunque prefiere no mostrárnoslo. Yo poseo una fotografía de Robert Capa, la célebre del miliciano, que la compré en los años 80. La fotografía provenía de su hermano Cornel Capa, que entonces dirigía el ICP de Nueva York. Pagué en aquel momento, lo puedo decir, me parece que fue alrededor de 500.000 de pesetas. Y es una fotografía que la compré en una subasta. Esta fotografía siempre ha estado muy cuestionada porque siempre se ha pensado que es una fotografía que no era real, que tenía bastantes visos de ser un montaje. Por supuesto, los padres fundadores de la agencia siempre lo han negado, puesto que en su primer momento la idea de la agencia fue que ninguna fotografía fuese alterada ni por un editor gráfico, ni siquiera por el que la miraba, ni siquiera por el que la editaba, ni siquiera por el que la arreglaba. Ellos tenían la idea de que la fotografía era el encuadre que hacía el fotógrafo con su ojo. ¿Por qué no inventar esa fotografía que en definitiva sirvió de propaganda para el bando republicano, que estaba absolutamente necesitado de esta propaganda? Pues me parece no solamente un acto vital de una categoría excelente, sino que es que además me parece el acto artístico por excelencia.
calling, soldier. Tell me about Robert Kappa. Tell me about Robert Kappa. Robert Kappa. It's Yuka calling from Christie. I'm leaving you this message in response to questions you emailed me about Robert Kappa. A vintage print of this image has never been offered. I mean, in terms of an estimate, just my gut feeling is that it, you know, an estimate could easily be somewhere in the 60,000 to 80,000 euro range. Even if we never obtained confirmation, you know, that this soldier in the image died in this battle, I think that the image itself would still remain as, you know, one of the greatest war photographs ever taken. ¿Ve la muerte en esta fotografía? Es una fotografía muy conocida, evidentemente, y nos hemos planteado en muchas ocasiones si aquí había alguna explicación a la causa de la muerte. Por ejemplo, un impacto por arma de fuego. Lo primero que se tiene que ver es plantearse dónde se recibe el impacto. Un impacto en la cabeza debería haber provocado un destrozo craneal. Cuando la revista norteamericana Life la publicó por primera vez en julio de 1937, escribió en su pie de foto que la bala le había dado al miliciano en la cabeza. No hay señales en el cráneo. Lo que se ve que es esta salida de aquí, esto es la borla de la gorra. Para matar a una persona de esta manera se necesita un impacto que afecte a un centro vital. Estaríamos hablando del cerebro y un disparo para paralizar a una persona. En el pecho tendría que haber afectado al corazón, parando. No hay señas tampoco en la camisa, una camisa blanca que tendría la sangre mana inmediatamente y tendríamos que haber visto alguna señal. Por las fotografías parece que esta persona viene corriendo y cae hacia atrás. Si viene corriendo en una pendiente y cae hacia atrás, se precisaría un impacto por un proyectil de una gran potencia para poder frenar la carrera y además hacerlo caer. Desde luego, no pensemos en una distancia de 100 metros ni de 150 metros. Tendría que haber sido un disparo muy cercano, muy cerca. Si se ha producido el momento de la muerte, una de las cosas que se produce es la relajación de toda la musculatura. Entonces, lo mismo que se ha relajado la mano derecha que está portando el fusil, no tiene ninguna explicación que la mano izquierda no se haya relajado también. Para la versión oficial, esa mano izquierda que por instinto no trata de protegerse de la caída es un signo claro de muerte. Yo, por más que me empeño, he visto esa mano y la veo una mano, digamos que con signos de contracción todavía. Y si ha perdido absolutamente, que es lo que aparentemente sucede, que ha perdido la contracción de la musculatura, insisto que esa mano tendría que estar absolutamente abierta. Es un poco antinatural la forma de caer. No encuentro una explicación razonable a la causa de la muerte. El proverbio forense, di muy pocas veces siempre, di muy pocas veces nunca. No encuentro una explicación razonable a la causa de la muerte. Robert Kappa, c'est le héros de mon histoire. C'est un personnage extraordinaire, c'est une figure de cinéma, c'est un immense photographe. Es el mejor fotógrafo de guerra del mundo. Garde à Taro, c'est Robert Kappa en jupon.
dire, Gerda Estaru ne serait pas morte, vraisemblablement, elle serait devenue le symbole du photojournalisme au féminin. Cornel Capa es el hermano de Robert Capa, es también fotógrafo y ha dedicado toda su vida a la memoria de su hermano. Cornel Capa es el frère. Richard Whelan es el biógrafo oficial, es el Leni Riefenstahl de Cornel Capa. Es el que guarda la memoria de este fotógrafo. Me parece que la guarda muy bien. Y ahora guarda también la memoria de Gerda Taro. Y eso me parece también muy bien. Robert Capa, on dit que c'est l'homme qui a inventé sa propre légende, the man who invented himself. En fin de compte, c'est Richard Whelan qui a inventé Robert Capa. C'est lui le grand ordonnateur du monde, c'est lui qui maintient la tradition, c'est lui qui fait que Robert Capa est encore aujourd'hui le plus célèbre des photographes de guerre. Y el miliciano. ¿Quién es el protagonista de la magnífica y polémica fotografía? El 5 de septiembre de 1936, Robert Capa hizo una fotografía en Cerro Muriano, en Córdoba. Supuestamente fotografió la muerte del miliciano Federico Borrell, más conocido como Taino. Es cierto que cuando se encuentra el nombre, el apellido de este miliciano, las polémicas deben acabar. ¿Borrell? Espere un momento. Hay 16 abonados con este apellido en Alcoy. Sí, yo os puedo poner en contacto con Amparo Borrell, es amiga mía, y es la sobrina carnal de Federico Borrell, Taino. En 1995 va vindre Mario Brotons i mos va dir que mirarem uns clichés del miliciano. I clar, ho vam veure i ma mare el va reconèixer. I va dir que sí, que era el seu cunyat, Federico Borrell García. I mos va causar molt gran impacte al veure-lo que semblava en tant. I d'ahir ja han començat a vindre totes les televisions. Canal 9 va vindre l'Alemana, japonesos també han vingut, el Clarín també va vindre, bueno, una quantitat de totes les teles, menys la francesa, totes. Este es Mario Brotons, un historiador aficionado que también luchó en el frente de Cerro Muriano aquellos días. En 1995 soltó una bomba informativa en la presentación en Alcoy de su libro de memorias. El miliciano de Capa era, según él, el alcoyano Federico Borrell García, apodado Taino. Su afirmación de que el 5 de septiembre de 1936 solo murió un hombre en aquella batalla sirvió para cuadrar el círculo de la versión oficial. Si hubo solo un muerto, ese era el célebre miliciano y ya tenía nombre. Entonces nadie se lo cuestionó. Pero Brotons, a diferencia de lo que aseguró, ni siquiera visitó los archivos que citaba. Además, en Cerro Muriano, según hemos podido certificar, hubo más muertos republicanos aquel día.
Dos meses después, Brotons murió sin saber que sus frases se iban a convertir en verdad. ¿Pero lo eran? ¿Su padre tenía certeza absoluta de que el miliciano de la fotografía de Robert Capa era Federico Borrelli? Certeza absoluta, que es certeza histórica, no. Tenía simplemente intuïció personal. Ell, malgrat que sí volia que fora, diré, sí s'ho creia personalment, ell sabia que no és suficient. És un soldat del coll de deberes, hi ha que contestar-lo millor. I pot ser Federico Borrell, hi ha que contestar-lo millor. S'havia distingit entre el que és convenciment, el que és una presentació en llibre local, en una notícia local, i el que és una realitat històrica. Són dues coses distintes. I la certesa no la llegó a tenir nunca? No, històrica no. A tan solo 500 metros de la casa de Mario Brotons estaba y está el archivo histórico de Alcoy. Allí hay un documento relevante que Brotons nunca debió leer. Es el Ruta Confederal, un periódico anarquista de 1937, justo un año después de la toma de la fotografía. En él, un compañero de lucha de Borrell le homenajea y recuerda con detalle su muerte. Podría decirse que es un escrito no contaminado, porque en aquel momento nadie había visto en España al miliciano de Capa. Y ese relato no se parece en nada a la famosa fotografía. Lo único que sí es seguro es que Borrell estuvo en el frente de Córdoba. Pero ¿era Borrell el miliciano de la foto de Capa al que reconoció la madre de Empar después de no haberle visto durante 60 años? ¿Estás segura de que el miliciano era su tío? Sí, estoy segura porque ma mare, yo no la he conegut, pero ma mare que mos va a dir que sí, que era mon tío. Era Federico Borrell García, el taino. Sí que sí. Inicialmente, la impresión, después de haber estudiado todas las facciones, es que no es la misma persona. Primero es la presencia de una cosa que se llama la diástesis de los incisivos, que aparece en la fotografía de Federico. Las tres fotografías inferiores corresponden a Federico Borrell, las superiores al miliciano, en la que se ve esa separación que existe entre los dientes, que ampliada en la otra fotografía se ve perfectísimamente esa separación, que en esta otra fotografía, la correspondiente al miliciano, aunque no existe un enfoque directo y frontal de la fotografía, sí que hay suficientes elementos como para, o está en una posición en la que sí que tendría que verse. Las comisuras labiales de Federico Borrell es una comisura más cerrada, más en V, mientras que en el caso contrario, en el caso del miliciano, vemos que se trata de una comisura más cuadrada. El pabellón del miliciano es un pabellón con una forma de la oreja más puntiaguda. El lóbulo de la oreja está pegado prácticamente a la cara, mientras que en el caso de Federico Borrell es una oreja ligeramente más redondeada, con otra forma. Y luego, que esto es lo más importante, a la hora de llegar a tomar contacto con la línea del rostro, no presenta esa, en el caso anterior sí que tiene, no hay una separación en forma de pedúnculo, mientras que en este caso sí que se ve que hay una separación de la oreja. Son radicalmente diferentes. Esta es una mano más redonda, más joven, menos fibrosa, mientras que la mano del miliciano, la que está empuñando el fusil, se ven los dedos más robustos, más estilizados, más fuertes. Estamos en 1934 con la fotografía de Federico Borrell y tenemos en 1936 la fotografía del miliciano. Esto se trata de un muchacho, lo que siempre se ha considerado un muchacho, 22, 23, 24 años, mientras que dos años después nos encontramos con la fotografía
de lo que coloquialmente se puede hablar de un hombre hecho y derecho. Las certezas matemáticas y las certezas morales. Certeza matemática es cuando tú puedes dar una prueba pericial con un porcentaje determinado de una fiabilidad del 90%, del 95%, y se trata de una cosa o de otra. Aquí no se puede dar ni muchísimo menos, pero yo estoy convencido moralmente que se trata de dos personas diferentes. Esta foto bastante bien, fue tomada aquí en Fujimoriano. De hecho, hace tiempo que vinieron unos periodistas japoneses en busca de un sitio donde se podía ubicar y tal, y los llevé a un lugar que pensábamos que era el sitio idóneo, pero al parecer, después de hablar con gente y tal, hemos averiguado de que no, que el sitio más correcto es el Cerro de la Coja, un lugar que está aquí detrás, unos 500 metros, una cosa así. ¿Cree que ese paisaje puede ser el de la fotografía? Pues sí, yo creo que sí, porque donde es exacto, claro, es la Sierra de los Santos y es donde hacen el sitio de tiro los militares. La versión oficial dice que la fotografía fue tomada en los alrededores de Cerro Muriano. No en el Cerro de la Coja, sino en las Malagueñas, unos 500 metros al sur, más cerca del frente. Fotográficamente no es posible. De todas formas, se puede saber con certeza el lugar donde fue hecha con la escasa definición y detalles que muestra la fotografía. Yo no encuentro unas referencias geográficas claras en la fotografía que nos permita identificarlo exactamente en el terreno. Los periodistas japoneses de los que nos habían hablado no fueron ni al Cerro de la Coja ni a las Malagueñas. Aún nos queda por reconocer un tercer lugar que resulta aún más improbable. Este es el sitio donde vinimos con el equipo de japoneses. Aquí estoy haciendo yo de miliciano. Suponía que por la silueta que tiene las montañas que hay al fondo, podía ser la ubicación ideal de la fotografía. No parece que sea así, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque uno de los periodistas que venía a cargo del equipo, ¿no?, se emocionó muchísimo cuando llegó al lugar y empezó a tirar la fotografía y eso, porque claro, hay que pensar que ha hecho 2.000 kilómetros para venir al sitio y muchos meses de trabajo, ¿no?, buscando la ubicación.
Y es una pena eso, que haya, que no haya sido a lo mejor el sitio concreto, ¿no? Aunque nada en esta búsqueda parece cerrarse, fotográficamente el lugar más probable es el Cerro de la Coja. Solo el más probable. Lo único que es seguro es que Robert Capa y Gerda Taro estuvieron el 5 de septiembre de 1936 en Cerro Muriano. La prueba es el artículo del diario madrileño La Voz, que escribió un periodista al que Gerda incluso deletreó su verdadero apellido. La pregunta es, si Taro estaba allí, trabajaba junto a Capa, y como era habitual, los dos enviaban sus carretes sin identificar, ¿no pudo hacer ella la mítica fotografía? No hay testigos directos, pero sí un dato curioso. Cuando Gerda murió en la batalla de Brunete apenas un año después, Capa le dedicó un libro con fotos de ambos, sin firmarlas. La portada de aquel homenaje era El miliciano muerto. ¿Por qué escogió esa fotografía? Llamamos a la máxima experta en la obra de Taro, su biógrafa, y le preguntamos por la diferencia de estilo fotográfico de ambos en aquellos comienzos. ¿Es capaz de encontrarla? I cannot see that. I cannot find that. A lot of people ask that if we have a different style. I think perhaps she would have worked 3 or 4 years longer. Perhaps then she would have a style where I can see it's absolutely not a Capa or it's absolutely not a Taro. Es obvio. Necesitamos entrevistarnos con ella, pero debe consultarlo con Richard Whelan. Una vez más aparece la sombra de Whelan. I have to discuss it with him and say, what do you think? Can I, shall I speak about Taro or not? That's necessary because he was very friendly to me now. It would be not correct for me. So in this case, when do you think you could give us an answer? I will write you a mail, okay? Okay. Al día siguiente, Irme Schaber nos envía su respuesta. Nunca habrá una entrevista cara a cara. La sombra de la fotografía, su orientación respecto del sol, quizá puedan darnos la clave sobre la hora a la que fue tomada. Ven acá. Yeah. Yeah. Son las 11 de la mañana. Han pasado exactamente 70 años desde que se hizo la fotografía. La orientación de las sombras es muy parecida, pero ¿habrá alguna diferencia horaria entre 1936 y 2006? Real Observatorio de la Armada. Sección de hora, dígame. En 1936, la hora que se mantenía en España es coincidente con la hora solar media referida al meridiano de Greenwich. Por otra parte, en ese año no hubo cambio a horario de verano. Ahora mismo tenemos 2 horas adelantadas respecto de cualquier referencia a un evento en el año 36. Si hay una diferencia de 2 horas, las 11 de hoy son las 9 de la mañana de 1936. ¿El miliciano muerto fue fotografiado a esa hora y no a las 5 de la tarde? Buscamos a quien nos lo pueda aclarar. Alguien capaz de traducir la sombra que proyecta el miliciano y su referencia respecto del sol en una hora matemática, es decir, en números. Todo es pot explicar amb números. Tot es pot explicar amb números. I
que esta es la fórmula de la fotografia. Perquè tot es pot explicar amb números. Sense referències geogràfiques clares, els càlculs ens donen unes hores possibles de realització de la foto cap a les 9 del matí o bé cap a les 3 de la vesprada. Ara bé, si el milicià avançava cap al sud, on estava al front, l'hora que va ser feta la fotografia no es pot ser les 9 del matí. El que sí que podem saber segur és que el dia 5 de setembre de 1936 el sol es va pondre a les 10:38 i poc després va aparèixer Venus, el planeta Júpiter i entre els dos el planeta Mercuri. Però no assegura la versió oficial que la muerte fue captada a les 5 de la tarde? ¿Justo cuando algún disparo podía llegar ya a Cerro Muriano? Porque a las 9 de la mañana aún no había batalla abierta. ¿Se intenta de nuevo cuadrar el círculo? Basilio Martín Patino, Premio Nacional de Cinematografía, es uno de los cineastas más personales y fascinantes. Su obra siempre provoca el debate sobre la verdad y el simulacro de la ficción. En 1979 recibió un encargo muy especial. A mí me habían encargado la promoción de la novela de historia de Hugh Thomas, que se editó en fascículos. Hice una campaña bastante amplia, no sé cuántos spots, para televisión. Y para cerrar toda la esa serie de spots, me parecía que había una imagen tipo que me podía servir de un poco de símbolo, que es la del miliciano de Capa. Capa es un personaje fascinante. Realmente es que lo tuvo todo para ser ese personaje ideal del que te gustaría haber sido amigo o trabajar con él. Era un hombre joven, debía ser muy simpático, con esa cosa de aventurero, de haber estado en todas las guerras. Era una figura mítica y tenía un gusto exquisito. Es que sus fotos son extraordinarias, que sus fotos emocionan. Recuerdo que me trajeron aquí los de producción una serie de gente un poco agitanada, que tenía ese aire moreno, desgarbado, alto. Y aquí mismo recuerdo que fuimos viéndolos uno a uno. Y había este que me parecía especialmente parecido. Buscamos el escenario, que lo encontramos aquí cerca de Por Boadilla, por la Casa de Campo. Están las lomas estas, buscamos una tarde, después de comer hacia las 5, así me parece que era la hora. Simulamos hasta las espigas, esas cosas, el pequeño, la decadencia que había del monte. Ideamos un silletín, que era un hierro clavado, que tuviera consistencia, con una mini base para sentarse. Creo que en la mano, para el fusil que se le está deslizando, creo que le pusimos aquí una cosa de hierro, inventarlo, se producía algo. Se perfiló el gorro como queríamos, exactamente. Bueno, venía el uniforme exacto. Y lo hicimos con ese ingenio que se saca en esos momentos en el cine y que parece que te crece. Y luego pues das perfectamente esa sensación de verdad. Contar estas peripecias internas es como destripar el juguete, como romper la muñeca para ver ese ring que tiene dentro. Casi 10 años más tarde, Martín Patino recuperó el anuncio del miliciano en su película Madrid, un homenaje a esta ciudad durante la Guerra Civil y al propio Robert Capa.
organizárselo al espectador en forma de espectáculo que le capte, le ilustre, le gratifique. Yo toda la vida he sido un tramposo. Esto se ha hecho siempre, desde los griegos que se ponían una careta y se disfrazaban. Creo que el teatro y el cine es esto. Y supongo que lo que me quieres decir es que si no importa, es esa especie de trampas, llevando el oficio a una categoría ética, que a mí me importa bastante poco. Por lo que lo demás son escrúpulos, me parece un poco desafortunados, que no van al caso. Entonces el oficio de hacer cine es oficio de captar la realidad o simular la realidad, de imitarla y de conmover. Necesitaban testimoniar desesperadamente sobre el horror, gritar con sus tomavistas, protestar contra quienes rompían la armonía del mundo. It was very much at the beginning of my career as a photographer, and very much at the beginning of the Spanish Civil War. The war was romantic, if you can say anything like that. I had been in a trench with around 20 men armed with all rifles. On a fighting field, there was an insurgent machine gun. The men fired toward the machine gun for 5 minutes. Then they stood up and said, "Vamos!" He cried out of the trench. And advanced toward the machine gun. Sure enough, the machine gun up and up and in them. So what's left of them came back, and again, they got shot in the direction of the machine gun. That certainly was clever, not enough to answer. And after 5 minutes again, they said, "Vamos!" And they got moved down again. This thing repeated itself for about 3 or 4 times. So the fourth time, I just cannot put my camera above my head, and if I didn't look and take the picture, they moved over the trench. ¿Luces? ¿El miliciano? ¿Puedes darle el fusil? Creo que ahora ya está perfectamente, ¿eh? La distancia más o menos está. La cabeza bájala un poquito más, la barbilla bájala un poquito más. Y tira más para el fondo. El dedo un poquito más paralelo al suelo. Yo creo que ahora está perfectamente, ¿eh? Aunque se ha llegado a escribir que Capa estaba a 20 metros del miliciano en el instante en que disparó su cámara, el ojo y el teorema de Tales por separado demuestran que apenas fue una cuarta parte de esa distancia. Muy bien. 4:50. Robert Capa y Gerda Taro tenían dos cámaras con características diferentes que se intercambiaban, una Leica y una Rolleiflex. En estas dos fotografías que tomaron al llegar a Barcelona en 1936, se ve claramente el formato de las fotografías que facilitaba el negativo de cada cámara. La Rolleiflex cuadrado, la Leica rectangular. Según el formato reproducido desde su primera publicación, al miliciano le congeló una Leica. Con la Leica posibilitamos el poder ver la foto, pero al mismo tiempo ver la realidad con otro. No te escondes delante de la cámara. Este concepto, unido al eslogan que de alguna forma firmó Capa, de que si una foto no es lo suficientemente buena, es porque no estás suficientemente cerca, no solamente se tiene que aplicar a la parte física de la toma de la foto, de acercarte al motivo, sino acercarte ideológicamente al motivo. O sea, ser parte
de lo que estás fotografiando. Yo creo que eso es lo que hizo de alguna forma que la utilización de la Leica por capa creara un estilo que luego fue seguido por todos los fotógrafos documentales, humanistas o fotoperiodistas. ¿Es posible que fotografiara a más de un miliciano con el mismo encuadre? La Leica posibilita el poder hacer una toma sin mirar por el objetivo. Y es posible, ¿no? Eso no lo podemos saber. Tenemos que fiarnos de las palabras del propio Robert Capa, ¿no? Ahora, que realmente tome el mismo plano 3, 4, 5 veces seguidas es ya bastante casualidad. Pero yo siempre he opinado que lo importante no es cómo se hace una foto, sino el para qué se hace. Lo que está claro es que esa foto corresponde a una ideología muy concreta, que era la lucha contra el fascismo. Entonces eso, de alguna forma, honra la producción de esa imagen porque se utilizó para un determinado efecto. Y eso es para mí lo que, de alguna forma, divide las fotografías, su utilización posterior. No cómo están hechas, sino el por qué y para qué. Así pudo tomar capa la fotografía. Ligeramente desenfocada. Ese era su estilo particular, identificable en sus fotografías de diferentes guerras. Además, así tituló su autobiografía en 1948. Y eso es para mí lo que, de alguna forma, divide las fotografías, su utilización posterior. No cómo están hechas, sino el por qué y para qué. Gendelles, por ejemplo, cuenta personalmente que muchas de sus fotos estaban tomadas después de la acción para demostrar lo que estaba pasando. Los caballos estaban muertos y los personajes posan encima del caballo. Esta es la mejor fotografía o la més coneguda de l'Agustí Centelles. En el principi no era d'aquesta manera, era amb un enquadre diferent. Ell mai va donar cap importància en que aquesta fotografia no fos en directe, sinó en diferit. Aquesta fotografia té 20 segons o un minut de diferència amb l'acció real. Ell sempre se'l va comparar amb en Capa, cosa que amb ell no és que li fes ràbia, però deia, i per què jo haig de ser el Capa espanyol i no a la inversa? Perquè durant moltíssims anys les obres d'Agustí Centelles o les fotografies d'Agustí Centelles van estar tancades en una maleta i no van ser conegudes ni a Espanya, ni al resto d'Europa, ni al resto del món. Però mai va ser un atrezzo, mai es van posar els cavalls o es van situar per crear aquest efecte, sinó que és una fotografia del moment, demostrant un moment el que es va estèticament arreglar una miqueta. Quan es va acabar l'acció real, ell va demanar als que estaven disparant que deixessin el casc aquí perquè tindria estèticament molta més força aquesta fotografia i es veuria els fets. De faire des procès, à force de polémiquer, on a envie de savoir non pas pourquoi si Capa a mis en scène sa photo, on a envie de savoir pourquoi ses héritiers veulent cacher ce fait.
Resumamos. La serie oficial del miliciano la componen 5 fotografías. Bueno, 6 si se cuenta al incómodo segundo miliciano supuestamente muerto. Pero hemos encontrado más. En la revista francesa Regards de aquel mes de septiembre de 1936 hay otras 3. En una de ellas hay un tercer miliciano con casi el mismo encuadre de la mítica imagen. Ya van 3. ¿No dijo Capa haber disparado su cámara solo una vez y al azar? En otra hay 2 muertos imaginarios, porque la ciencia forense nos lo deja bien claro. O se muere boca arriba o boca abajo. Y estos 2 milicianos están en equilibrio. Y la más desconcertante. ¿Qué fotógrafo de guerra se hubiera colocado entre el fuego cruzado de 6 milicianos inexpertos y el del enemigo? ¿Y los negativos? Podrían decir mucho sobre el orden en que fue tomada la serie. No da lo mismo si esta fotografía fue antes que esta. ¿Pero existen los negativos? Je pense qu'on ne verra jamais les négatifs, parce que s'ils existaient encore, on les aurait déjà vus. Ou alors, ils existent et on les cache. C'est vrai qu'un photographe à l'époque n'avait pas le souci marchand de conserver ses négatifs. Alors, à savoir s'il existe des négatifs, seul Richard Willam le sait, et peut-être que c'est la surprise qui nous réserve pour Noël 2008, 2009, 2010. Peut-être qu'il les a et peut-être qu'il les montrera un jour. Mais je ne crois pas, à ça. They were lost sometime. When they were lost, I have no idea. But I know that Cornell Kappa is not hiding the negatives. That I can say for sure. Richard Whalen and Cornell Kappa are not hiding secret negatives. Michel Lefebvre dice ser amigo de Richard Whalen. Pero en nuestro encuentro se le escapa un secreto. Y parece darse cuenta de que no le hará demasiada gracia a su amigo. Han hecho una cosa muy, muy, muy fina, digamos. Es decir que Richard Whalen explica que Cornell Kappa ha firmado con un periodista que americano un contrato para hacer un documental sobre Robert Capa. En este contrato hay la exclusividad de usar las fotografías de Capa. Entonces no pueden dar las fotografías a otra gente. ¿Entiendes? No, pero la pregunta es, ¿ese contrato es real para hacer ese documental? ¿O es una cláusula? Una forma de evitar que... Es una forma clara de evitar que alguien que no es de acuerdo con Richard Whalen puede hacer un documental sobre Capa. Es una manera de cerrar la posibilidad de hacer trabajo sobre... Como periodista, ¿qué te parece? No poder contar. Es no sé. Es una manera fina de controlar el discurso sobre Robert Capa. Cornell Capa es un anciano muy enfermo y decidimos no molestarle. Aunque su sombra defensiva aún se percibe desde que creó el Centro Internacional de Fotografía en Nueva York en los años 60 en memoria de su hermano. Es el momento de buscar a Richard Whalen para preguntarle. Thank you for calling the International Center of Photography. Transferring to an attendant. One moment, please. ICT. May I speak with Mr. Richard Whalen? Hold, please. This one is a message for Mr. Richard Whalen. We have some questions, and we would like to make you an interview. If you agree, you know how to get in touch with us. A
force de faire des procès, à force de polémiquer avec les journalistes, les chercheurs, les réalisateurs, je veux dire, on a envie de savoir, non pas pourquoi Sikapa a mis en scène sa photo, on a envie de savoir pourquoi ses héritiers veulent cacher ce fait. Ocurre lo inesperado, lo deseado. Mr. Richard Whelan. Speaking. Richard Whelan, el biógrafo oficial, la voz, la llave, a quien todos consultan sobre si deben hablar o no, acepta una entrevista. Pero establece su condición. If you could send me your questions by email, I would try to answer them. I would be able to give you better answers if we do it by email and I can reflect. Así lo hacemos, todo por escrito. ¿Por qué parece tan incómoda para el entorno de Capa cualquier aproximación crítica? ¿Realmente el honor de Robert Capa se vería dañado si se demostrase que fue una puesta en escena? ¿Existen los negativos originales? Richard Whelan responde, y no con la amabilidad de su voz. Para él somos o neofranquistas, es decir, neofascistas, o de centro o de izquierda, presos en ese caso de una psicopatología que nos lleva a la obsesión de destruir un icono de la izquierda. Para él, Robert Capa se merece el beneficio de la duda mientras no se demuestre que es culpable. ¿Pero esto es un juicio? Whelan está absolutamente convencido de que plantear estas dudas desprestigia a Capa. Nosotros no. Aunque lo más sorprendente está por llegar. Cornel Capa posee algunos negativos originales de la secuencia original. ¿Cuáles? No lo sabremos por ahora. Quizás sea, como dice Patrice D., la noticia de las Navidades de 2008, 2009 o 2010. Why it seems so difficult to go to the main source of information? Richard is a very sensitive man, and his information has been ignored and misused, and he's somewhat bitter about this. He just doesn't, and I understand him. I sympathize with him. At the same time, I disagree with him, or I wouldn't be talking to you. Capa is mine as much as Richard, in fact, never knew Capa. Never met Capa. But there are not many people still alive who have. We're a disappearing breed. I can't answer for Richard. I just know that he's been hurt too often. So he prefers just he's working on a revision of his biography. I don't know what additional information there will be in it, but he's changed his own perspective over the time as he's found out more. John Morris, el viejo amigo de Robert Capa, observa los documentos que le mostramos y escucha el resultado de nuestras averiguaciones. Permanece casi en silencio. Después de unos minutos, le pedimos que nos lea la parte final del primer correo electrónico que nos envió. Duda. Nos confiesa que lo leyó Richard Whelan y que la última frase no le gustó. Trata de reescribirla.
hasta que se decide. Lo que escribió es lo que sintió y lo que siente. Y lee. I wrote to you, and I mean it. Yes, I knew Capa well, but I didn't meet him until 1939 or 40, and we never discussed the soldier picture. So I don't think I have much to say, except that, based on my knowledge of Capa, I think the picture is authentic. But it was also an embarrassment to Capa. Who wants to make a reputation on the death of another man?